Dos sombras nomás. Y dime, esas sombras son siluetas, personas, manchas. Manchas. Bien. Así como sientes mi energía, sientes su energía. Todos somos energía. Todo tiene energía. Percibe su energía. Y dime cómo percibes. ¿Qué sientes? Veo manchas de colores. Negras, moradas, cafés. Y esa energía que está ahí, ¿cómo la percibes que te hace sentir? Más tranquilo. Bien. Permítete fluir. Con esa tranquilidad, permítete fluir, lo estás haciendo bien. Y dime, ¿esas manchas se mueven? Sí. Bien. Bien hecho. Vas muy bien. Y dime, ¿percibes algo más? Se cierran, como que se abren. Cierra una de un color, ya había tres de otro color. ¿Y a cuál de esas manchas que están ahí, o de esos colores, le quieres preguntar qué es o quién es? Color moradito. Pregúntale, vamos a ver qué te dice. Recuerda que la comunicación es telepática, o sea que la respuesta no la vas a escuchar como escuchas mi voz. Va a llegar directo a tu cabeza. Pregúntale qué es o quién es. No lo distingo. La información llega directo, sin cuestionar, sin organizar, que llega ahí. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame. Nada más veo rostro. Veo rostros. Pero no me dicen. Y si vibra su energía así como sientes la mía ahorita que estoy tocando tu brazo. Tú ahí sientes una energía. Si sientes su energía, ¿qué sientes? ¿Te gusta? ¿No? ¿Es incómoda? ¿Está bien? Está bien. Bien. ¿Reconoces esos rostros? No. Bien. Pregúntale si te acompañan o si te quieren decir algo. El rostro de papá. Pregúntale cómo está. Pregúntale si está bien, en dónde está. Lo primero que llegue a tu mente, ¿qué te contesta? Está lejos. ¿Que está lejos? Voy a contar del 1 al 3. Adán, y le permitirás a don Amado que se comunique a través de tu canal, o sea, a través de tu boca y de tu mente. Le vas a prestar tu canal para que podamos hablar con él. ¿Quieres hacerlo? Sí. Bien. Voy a contar del 1 al 3 y yo quiero hablar con él. Quiero hablar con Amado. 1. Quiero hablar con él. 2. 3, cambia. Don Amado, ¿usted está en la luz? Sí. Bien. ¿Y qué mensaje le quiere dar a su hijo? ¿Qué le quiere decir a Adán? Que lo aprecio mucho. Que lo quiero mucho. Adán, ¿le quieres dar un abrazo a papá? Yo te ayudo. Sí. Abraza a tu hijito, dile todo lo que lo hagas. Dile todo lo que lo quieres, todo lo que te ha hecho falta. Sí, me has hecho mucha falta. Mucha. Te quiero mucho. Tú sabes que te quise mucho y te sigo extrañando. Pero así es la vida, de modo. Ahora escucha que te conteste. lo que te diga, lo quieres repetir en voz alta. Que me quiere. Que me quiere. Que siempre me quiso. Que siempre me quiso. Que me extraña mucho también. Y que me extraña mucho también. ¿Te sientes feliz con eso que está diciendo papá? Sí. Entonces llénate de ese amor, de esa felicidad. Y ahora pregúntale nuevamente si está en la luz. Yo quiero estar segura. ¿Estás en la luz? Sí. Bien. Adán, ¿le quieres decir a papá que pida autorización a la luz para que se lleve esa ansiedad? Sí. Bien, pídele que lo haga. ¿Qué está sucediendo? Veo una luz amarilla. ¿Te quieres preguntar quién es esa luz amarilla? ¿Quién es? Escucha bien, escucha con tu corazón, no con tus oídos, con los que acostumbras, con tu corazón. No es mi hermano. ¿Te das cuenta? ¿Es Román? Sí. También le puedes dar un gran abrazo. Sí. Y pregúntale, ¿cómo estás? ¿Estás en la luz? Sí. ¿Quieres repetir en voz alta lo que te está diciendo Román? Que está bien. Que está bien. ¿Tendrá algún mensaje para mamá? Que la quiere mucho. Que está bien. Que la quiere mucho, que está bien. Sí. Maravilloso. Ahora pregúntale a Román si a él fue a quien autorizaron retirar de ti esa ansiedad. Sí. Excelente. Ahora visualiza, Adán, en qué parte de tu cuerpo siente, escanea tu cuerpo y recoge esa ansiedad, ubícala donde se encuentra, ubica si está en el pecho, si está en las piernas, en qué parte está, en la cabeza, ubica dónde está esa ansiedad que te genera todos esos malestares. Ya está. En las piernas, en las manos y en la cabeza. Bien. Recógela toda y entrégasela a Román. Ya tiene autorización, ella se la puede llevar y la puede transformar en algo bonito. Está en la luz, él sí puede. Y dime, papá, ¿sigue ahí? Sí. ¿Y qué hace? Viendo. Bien. ¿Le quieres pedir que se ayude? Sí. Bien. ¿Ya le entregaste todo eso? Bien. Ahora permite que Román se lleve eso y lo transforme en cosas lindas. Entonces vamos a agradecerle a Román lo que hice por ti, a papá, y también nos despedimos de Vicente. Ahora voy a poner una luz del universo sobre tu cabeza, Adán, y revisa desde los pies hasta tu cabeza y dime si tu cuerpo se ilumina, se pone todo blanco, ¿o hay alguna sombra en él? Una sombra negra. ¿En qué parte está? En los pies. Muy bien. Voy a jalar esa sombra, Adán, y le permites que se exprese. Vamos a ver qué es o quién es. Estoy jalando, estoy subiendo esa sombra, la estoy subiendo, le estoy subiendo, le estoy subiendo hacia tu garganta para que se pueda expresar. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que acompañas a Juan? Mucho tiempo. ¿Por qué lo acompañas? ¿Qué te gusta de él? Una feliz. ¿Y por qué te gusta vivir en los pies? Bueno, vivir no, porque se supone que ya no estás viviendo. Bueno, no sé, eso no importa. El caso es, ¿por qué estás ahí con él en sus pies? Tú le estás generando cansancio. Ya veo. ¿En qué momento te pegaste a él, hermano? Trae a su pantalla mental, ¿en qué momento te pegas a sus pies? No me dice. Hermano, ¿tú estás generando cansancio en Adán? Veo un hombre acostado. Ajá. ¿Cómo? No, no distingo su rostro, pero no sé quién sea. No sé quién sea. Ajá. Un hombre acostado. Sí. Bien. ¿Está dormido? Sí. Ajá. ¿Es viejito? Sí. Pregúntale por qué está contigo. A ver si quiere platicar contigo. Si está contigo, pues me imagino que sí quiere platicar. Además te dice que te irá acompañándote mucho tiempo. Vamos a ver por qué está ahí, qué quiere. Cambia de rostro. Uh-huh. ¿Y ahora por qué el rostro cambió? Varios. Uh-huh. No me dice. ¿Es un hombre de una época antigua? Sí. Permíteme hablar con él. Hermano, ¿cómo moriste en tu última vida? Me cayó un rayo. ¿Tenías familia? Y a sus muertos. ¿Cómo? Su señora. ¿Se murió su señora? Sí. Uh-huh. ¿Qué le estás generando a Adán, hermano? ¿Qué le generas en su cuerpo físico? No dice. Bien. Hermano, ¿quieres irte a la luz donde te corresponde estar? Ya se está yendo. Uh-huh. Envuélvelo en luz blanca. Bien. Adán, asegúrate que sea una luz de amor para que pueda irse a la luz. Si no, se va al otro lado y va a andar batallando igual. No, ya se fue. Asegúrate que vaya a la luz. Eso lo puedes hacer deseándole paz, bendición, amor, bienestar. ¿Y cómo lo sientes? ¿Va bien? Uh-huh. Que no se sienta echado. Bien. buen trabajo. Hermano, que la paz del universo te acompañe siempre. Recoge todas tus energías del cuerpo de Adán, de otros cuerpos, de estas épocas o de otras. Yo te voy a ayudar a sacarlas. Llévalas contigo. Vete en paz. Que la luz del universo te acompañe siempre. Listo. ¿Ya se fue? No. Excelente. Ahora todo el espacio que ocupaba este hermano, llénalo con luz, con una tarde de sol, con las imágenes de los nietos. Algo bonito pon ahí. Listo. ¿Qué estás poniendo ahí? Cuéntame. Mucha energía. ¿Positiva? Sí. Eso, excelente. Ahora voy a poner nuevamente esa luz del universo en tu cabeza y revisa nuevamente si se pone todo blanco tu cuerpo o hay alguna otra sombra en él. ¿Cómo lo percibes? Una sombra blanca en medio y negras alrededor. Bien. Pregúntale a esa sombra blanca quién es o qué es. No. ¿No te dice? No. ¿Y esas sombras negras en qué parte están? En los lados. ¿En todo el cuerpo? ¿O en algunas partes? En algunas partes. Ok. ¿Cuál? Señálame una. La cabeza. Bien. Voy a jalar esa energía hacia tu garganta y vamos a ver qué es o quién es. Le estoy jalando ya. Hermano, ¿te puedes expresar? ¿Por qué acompañas a Adán? Dios fue. Yo puedo la luz blanca. Bien, excelente. Entonces cubre con luz blanca esa parte. Y ahora vámonos al origen de ese miedo a la oscuridad. Vámonos bien profundo. Permite que tu mente interna te lleve. Tú solo fluye. Vámonos al origen del miedo a la oscuridad. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Y dime qué llegó a tu mente, Adán. Como unos perros. Unos perros, ajá. ¿Están ladrando? Uh-huh. ¿Cómo cuántos sientes que son? Como 4. 4. ¿Están persiguiendo a alguien o solamente ladran? Ladran. ¿Están atrás de una reja o sueltos? Sueltos. Bien. ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? Como 6. Tengo 6 años. Revisa si es en esta vida o en otra. La ropa, el entorno, las casas, la calle, los autos, si es que hay autos, la luz, el alumbrado. No hay. Dime, ¿es en esta vida o en otra? No sé, llegó una luz y se fue. ¿Y esos perros son bravos? Sí. Y dime tú, ¿desde dónde los ves? Enfrente. Así, ¿te espantan? Sí. ¿Estás solo? Sí. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Igual. Bien. ¿Cómo es tu ropa ahí, Adán? Pobre. Soy un niño pobre. Sí. Bien. ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? ¿62, 63? ¿Y tus padres dónde están? No están. ¿Dónde sientes que están? ¿Por qué estás solo? ¿Es de noche? Sí. Bien. ¿Y por qué un niño de 6 o 7 años está solo frente a unos perros que le ladran? No sé. Revisa. Estaba jugando. Ajá. ¿Y con quién jugabas ahí? Solo. Bien. Y dime, ¿hay alguien que te ayude con esos perros? No. Observa desde arriba y dime qué le sucede a ese niño con esos perros. Desde arriba, flota sobre la imagen. No distingo. Baja un poco más, tal vez estás flotando muy arriba. Baja un poquito más y dime qué le pasa a ese niño chiquito con esos perros. Lo muerden. Lo muerden. Uh-huh. ¿Mueres ahí? No. ¿Quién te salva? ¿Quién te ayuda? No. Mi mamá. Observa los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual de Adán. No. Bien. Ahora que te das cuenta de dónde viene ese miedo, ya no se adapta a esta realidad actual, ¿cierto? Porque eso no es tuyo. Sí. Entonces ya lo puedes dejar pasar. Sí. Que se vaya ese miedo a la oscuridad. Si algún queda un poquito, que se vaya. Y ahora adelántate en esa vida. Te voy a llamar ahí Adancito para no confundirme con este Adán actual. Adelántate, Adancito, en esa vida y busca un evento importante, como ese o más importante aún. 1. Adelántate. 2. 3. Y dime qué estás pensando. ¿Qué está pasando ahí? Estoy jugando con un papalote. Juego con un papalote. ¿Y como cuántos años tienes ahí? 8. Uh-huh. Y cuéntame qué más está sucediendo. Hay más niños. Uh-huh. ¿Es de día? Sí. Bien. Dime, ¿en qué país estás ahí? ¿Qué nacionalidad tienes? Lo primero que llegue a tu mente. Veo círculos de colores, pero no distingo bien. Bien. No importa. Y dime, ¿qué haces con ese papalote? ¿Lo vuelas? Sí. ¿Y están todos los niños ahí contigo? Hay varios. ¿Y esos niños son tus amigos solamente? Uh-huh. ¿O son hermanos o familiares? Amigos. Bien. Y dime, ¿ahí eres feliz? Sí. Mucho. Excelente. Tráete esa felicidad para esta vida actual. Y eso puede ser fácil. Solo ponla en tu mente, siéntela, vívela, experimentala y también en tu corazón. Percibe esa sensación que la puedes traer a esta vida actual. Esa sí la ocupamos. Y envuélvete en esa felicidad, en esa alegría, en esas risas. Y ahora adelántate un poco más en esa vida. Busca un momento bien importante. Esta vez, ya estás ahí. Y dime qué está sucediendo. Veo algo que gira. Algo que gira. Uh-huh. ¿Y qué eso es algo que gira? No es aquí. No es aquí. Ajá. Revisa bien. Revisa los detalles. Es algo que cae. Es algo que cae. Y está dando vueltas. Uh-huh. Revisa qué es. Es una sombra que flota. Es una sombra que flota. ¿Y qué aspecto tiene? Es una rueda. Una rueda. Uh-huh. ¿Y tú desde dónde la ves? Del suelo. Del suelo. Uh-huh. ¿Parece como un plato? Sí. ¿Tiene luces? Sí, en medio. En medio. Uh-huh. Y dime, ¿está descendiendo? Sí. ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? Como 10. 10. ¿Estás en la misma vida, Adancita? No. ¿Estás en otra? Sí. Ahí también eres niño de 10 años. Sí. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Joel. Joel. ¿Y qué año es ahí, Joel? 11. Bien. Y dime qué pasa con esa cosa que está girando. Está girando. Uh-huh. Está descendiendo. Sí. Bien. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Identificas? Es un plato. Es un plato que gira. Sí. Bien. ¿Y de qué tamaño es aproximadamente? Es grande. Es grande. ¿Del tamaño de una casa? Sí. Bien. ¿Y tú estás solo viéndolo? Sí. ¿No te da miedo? No. ¿Tus padres? No están. Bien. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Está descendiendo, pero no baja. Uh-huh. Se ve que está flotando nada más. Se ve que flota nada más. Uh-huh. ¿Qué aspecto tiene ese plato? ¿Solamente así? Uh-huh. ¿Está plano? Sí. Y dime, ¿a qué se parece eso? Dame más detalles, aparte de que ya sabemos que es un como plato. Es como gris. Uh-huh. Tiene como puntita de ala, como puntita hacia abajo. Uh-huh. Redondo, y tiene como si estuviera algo pegado en la parte de abajo, hacia la tierra. Okay. ¿Qué te recuerda eso que estás viendo ahí? No sé, no me da miedo. Bien. Adelántate solamente un poquito ahí, Joel. Adelántate, Joel. Bien. Y dime, ¿qué sucede con ese plato que gira del tamaño de una casa? Y él se fue. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué querían? No los vi. No los vi el plato. Bien. Ahora regrésate un poco más. Regrésate a ese momento donde está el plato ahí. Yeah. Y observa desde arriba. Potencializa tus recuerdos y dime qué más sucedió. Me querían jalar. Me querían jalar. ¿Quiénes te querían? El plato. Porque no se ve gente. No se ve gente. No. Observa desde arriba todos los detalles y dime qué más le hacen a ese niño, qué sucede, por qué lo querían jalar, cómo lo querían jalar, todos los detalles. Se lo querían llevar. ¿Se lo querían o se lo llevan? Se lo llevan. Uh-huh. Y dime, Joel, ¿a dónde te llevan ahí? A una esfera con rayas. A una esfera. Ajá. ¿Y para qué te llevaron ahí? No sé. Revisa. Revisa todos los detalles y dime, ¿para qué te llevaron a esa esfera con rayas? ¿Es una nave espacial, algo así? Sí. Uh-huh. Veo animales adentro. ¿De esa esfera hay animales? Sí. ¿Los reconoces? Sí. ¿Cuáles son? Un elefante. Ajá. Un borrego. Ajá. Un como un buitre. Ajá. ¿Y para qué se llevaron a todos esos animales? Observa bien. ¿Y quiénes se los llevaron? Nomás veo sombras. No los distingo. Distínguelos bien, es fácil. Distínguelos. Y dime cómo son esos seres. No los distingo. ¿Qué te lo impide? Los animales. Muy bien. Se me atraviesan. Se me atraviesan. Uh-huh. ¿Y a ti para qué te llevan ahí a esa esfera? Me querían. Ajá. Pero no sé por qué. Ve a ese momento. Ve a ese momento. Y dime, ¿para qué te llevaron ahí? yellowy, tapelón. ¿Es pelón? Sí. Ojos como largos. Ojos largos. ¿De qué color son sus ojos largos? No se ve. ¿Es bajito o alto? Bajito. ¿Y de qué color? Blanco. ¿Y qué te hacen? Nada. No me hacen nada. ¿Y si no te hacen nada, para qué te llevan a esa nave? No sé, ahí me tienen. Averigua. Averigua, porque lo más probable es que borraran tus recuerdos y tú lo puedes recuperar en el momento en que desees. Recupera tu recuerdo, Joel, y dime a qué te llevaron ahí. Sí, ya se fue. Se fue la nave. No sé a dónde me llevan. No sé a dónde me llevan. Y dime, ¿estás sentado? ¿Estás acostado? Sentado. Ok. ¿En dónde estás sentado? En una silla como redonda. Una silla como redonda. Como si tuviera cuello. Como si tuviera cuello. Pregúntale a ese ser que está ahí, el pelón. Pregúntale, ¿para qué te quieren? No me mueve la cabeza. Se puede comunicar contigo por medio de telepatía. Joel, ¿tú querías ir con ellos? Sí. O sea que no te llevaron a fuerza. No. Bien. ¿Por qué querías ir con ellos? Como que era de ellos. Ahora pregúntale a ese ser. Que te dé respuestas. No me dice. Cuéntame más para entender. Joel, ¿eres de ellos? Sí. O sea, ¿son tu familia? Sí. Y dime, ¿qué raza son ellos? Pregúntale a ese ser que está pelón de ojos alargados. Pregúntale qué raza son. No me dice. Pregúntale si es posible sanar el cuerpo físico de Adán en esta vida actual. Que sí. Bien, entonces pídele que por favor lo haga. No quiere. Si dijo que sí se puede sanar, ¿por qué no quiere? No sé. Pregúntale por qué. Pregúntale si no se lo permiten y quién. Hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos. Bien. Ahora adelántate hasta que lleguen, porque me interesa que sane a Adán de todas sus dolencias. Ya veo dónde vamos. Ajá, ya veo a dónde vamos. A un planeta verde. azulito. Es un planeta verde azulito. ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo se llama ese planeta? No sé. Bien. ¿Ya descendieron? Ya. ¿Y ahora dónde te llevan? Donde está una rueda con picos. ¿Se te hace ese lugar conocido? Sí. Bien. Joel, ¿tú tienes la misma forma de ellos? No. ¿Te sientes cómodo ahí? Sí. Bien. Y dime esa esfera con picos. ¿Para qué te llevan ahí? Es como la entrada, como el resplandor. Ajá. ¿Y ya entraron? Ya. Yeah. Excelente. Ahora vamos a ver con quién te van a llevar para pedirle que sane el cuerpo de Adán. Tiene cara como de... como si fuera maya. Tiene la cara como de maya. Ajá. Como si estuviera muy chato. Ajá. Y dime, ¿quién es él? Es el rey. Uh-huh. ¿Tiene nombre? Sí, pero no entiendo. ¿Me quieres deletrear y yo lo anoto? No sé. Bien. Y dime, ¿quieres pedirle a ese rey que sane el cuerpo físico de Adán? Sí. Que se lleve todo ese cansancio. Sí. Pide que lo haga y vamos a ver cómo lo hace. Yeah. ¿Cómo lo haces? Me apretó la cabeza. Uh-huh. ¿Con eso es suficiente? Sí. Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Algo que debas recordar para tu aprendizaje en esta vida actual. Estar bien, que me porte bien. Uh-huh. ¿Te quieres preguntar cuál es el aprendizaje en esta vida, en el planeta Tierra? ¿A qué veniste? No me dice. Dile que por favor te ayude para que realices bien tu trabajo. Que te permita recordar. No quiere. Ya que no te quiere decir, porque seguramente así es tu aprendizaje y tu trabajo, quieres decirle que solamente traiga una imagen a ti, a tu mente, para que con eso te ayudes. Veo una imagen, pero no sé qué sea. ¿Me quieres describir? A lo mejor yo puedo ayudar. Es como una sombra. Uh-huh. Una sombra con... como si se desvaneciera y luego volviera. Se va y viene, se va y viene. Potencializa tu recuerdo. Quita cualquier resistencia. Quita cualquier resistencia, lo que hubiera allí que te impida ver, quítalo. 1, 2, 3, ya está. Ya, pero claro. Excelente. Limpio. Excelente. Y dime qué imagen trajo el rey como malla ahí a tu cabeza. Vino, pero se fue. La vi, pero después del rapidito. Uh-huh. Yo quiero hablar con ese hermano que está ahí impidiendo que veas. Hermano, no sé cuánto tiempo que estás con Adán. ¿Por qué le impides ver? Tiene mucho tiempo. Uh-huh. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué lo acompañas? Es de muchos años. Uh-huh. Es el mismo que me llevó. Uh-huh. ¿Y por qué si él te llevó, ahorita te impide ver lo que el rey como maya te quiere mostrar? No sé. Pregúntale. Sí. Pregúntale porque es tu familia y tú le puedes preguntar. Y hasta en cierta forma exigir. Es como un hermano que está de latos y no te deja aprender. Igual así debe de ser, no debes de aprenderlo, pero si ya el rey te está dando la oportunidad del por qué se interpone, averígualo. ¿Me quiere uno y otro? ¿Cómo así? Me jala uno y me jala otro. Ok, se están peleando por ti. Sí. ¿Y quiénes esos dos están peleando por ti? El que me llevó. Ajá. ¿El pelón? Sí. Ajá. ¿Y quién más te jala? Uno que se parece a un azteca, no sé. Ajá. ¿Con quién te sientes más cómodo ahí? Ve a tu espíritu, no a tu cabeza. a tu espíritu, a tu esencia, y dime con quién te sientes más cómodo ahí. El pelón. Si te sientes mejor con el pelón, seguramente es porque es tu familia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué te está queriendo jalar el otro? No sé. Pregúntale al pelón. ¿Qué quiere que esté en la tierra? El que parece maya quiere que estés en la tierra. Y el pelón no. No quiere que me quede allá. Ah, ok. Ya ahora entiendo por qué no permite que pongan esa imagen en ti. Y dime, ¿a quién de los dos le tienes que hacer caso? Al pelón. Permite que conteste tu yo superior. Que te dé respuestas tu yo superior. Que te aclare qué está sucediendo. Porque de un lado tenemos a un ser pelón que te quiere llevar a su planeta, a donde perteneces. Y tenemos a un como maya que quiere que regreses. Sí. Ve a tu yo superior que nos dé respuestas. ¿Por qué? Porque soy de allá. ¿Y por qué el maya quiere que regreses? Porque estaba acá, me trajeron. Pero yo me quiero quedar allá. ¿Cómo se llama ese como maya? Es como si fuera un brujo. Como si fuera un brujo. Pregúntale si es un brujo maya. Sí. Ok. Y dime, ¿quién tiene mayor jerarquía ahí? El pelón. Ok. Y entonces, ¿por qué se pelea el brujo con él? Me quiere tener acá abajo. Ok. Ahora yo quiero hablar con ese... es que no sé qué nombre ponerle. Brujo, maya... Es brujo. Bien, entonces yo voy a hablar con él. Permite que se exprese a través de tu mente. 1, 2, 3, cambia. Hermano brujo, ¿me quieres explicar para entender por qué eres que permanezca Joel aquí en la tierra? Para mi aprendizaje puedo saber. ¿Me quiere enseñar cosas? Ajá. ¿No ha terminado su momento aún? ¿Necesitas seguir aprendiendo? Sí. ¿Y por qué el otro ser? Cambia de rostro. ¿Qué rostros? Feos. Como si tuviera máscaras. Ajá. Como si se pusiera... ¿Qué te quiere enseñar? Yo ya no estoy entendiendo nada. A ver, ¿qué te quiere enseñar ese brujo? Que aprenda de él. Ahora pregúntale al otro ser. Pregúntale. Si tiene mayor jerarquía, ¿por qué estamos perdiendo tiempo con el brujo? Sí, entiendo. Pregúntale, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo con el brujo si el que está pelón tiene mayor jerarquía? mamá dice. Joel, háblale a tu ser de luz. Y eso es muy fácil porque te conectas con el amor, con tu esencia. Y pide su asistencia a tu ser de luz, a tu guía, que venga a aclarar todo esto que no entendemos. Ya está ahí. Me quiere como... Me quiere poner como una máscara. ¿El brujo? Sí. ¿Y tu guía, tu ser de luz? ¿Ya está ahí? Pero como que cambia de rostro. ¿El brujo? No, el otro. ¿El pelón? El ser de luz. Ok. ¿Por qué cambia de rostro? No sé. ¿Qué rostros? ¿Cuáles son? Con harta luz, pero... ¿Y qué te dice? Nada. Necesitamos que nos ayude a aclarar todo esto porque ya no entendemos nada. Porque si el que tiene más jerarquía te lleva donde esté el brujo, si eres el que manda. No sé. No sé. Bien. Ahora vea tu esencia. Joel, vea tu esencia ahí. Y permite que conteste tu yo superior, y dime, ¿dónde te dice tu corazón que debes de estar? ¿En dónde? Con el perdón. Bien, entonces vete con él. Agradecele al brujo su sanación. Sí. Y dile que has decidido irte con el pelo. Y dime qué sucede ahí. Está enojado. Pero yo me fui. Bien. Y dime qué hace tu ser de luz. Ahí está. Está como tintineando. Tintineando significa que como que prende y apaga. Sí. Bien. Pregúntale si tomaste una buena decisión. Sí. Excelente. Ahora sí, comunícate con el pelón. Ya que puedes hablar libremente con él. Y dile que te platique estar contento. Bien. Estar contento. Pregúntale entonces si ya te vas a quedar ahí en ese planeta. Sí. Mira, qué bonito, excelente. Ahora solamente para asegurarme, dile a ese pelón que si con lo que hizo el brujo ya sanó el cuerpo de Adán o si él puede hacer algo más. No, está bien ya. Bien. ¿Recuerdas que en la nave le preguntamos y dijo que solo hasta que llegaras ahí? Sí. Seguramente era para saber cuál era tu decisión. Si regresabas a la Tierra, como te decía el brujo, o si te quedabas ahí en el planeta ese azul. No, que me quedara. Me quedé. Bien. Bien hecho. Ahora pídele a ese ser pelón que restablezca tus energías, tu aura, tus chakras, para que a Adán se le quite todo ese cansancio, esa ansiedad de viajar, para que pueda ser libre. Sí. ¿Ya está? Sí. Excelente, bien hecho. Joel, ¿te sientes bien? Sí, contento. Excelente, muy bien. Ahora llénate de toda esa alegría. Ya. Y la vas a traer en esta vida actual como Adán. Sí. Bien. Ahora pregúntale a ese ser pelón, ¿qué vino a aprender a Adán otra vez a la Tierra? Vine a ser buen padre. A ser un buen padre. Ajá. Que me aporte bien. Excelente. Lo estás haciendo bien, ¿cierto? Pregúntale si lo estás haciendo bien. No. Dije que no. Trae a tu pantalla mental qué es lo que está haciendo falta. Más comprensión. Ya, más comprensión. Entonces, ¿quieres pedirle que por favor ponga más flexibilidad en tu corazón? Sí. Y con la flexibilidad ya puedes comprender mejor a tus hijos y a tus nietos. Sí. Bien. Y pregúntale a ese ser si tiene algún mensaje para Silvia. Lo mismo. Uh-huh. ¿Más comprensión? Sí. Pregúntale si puede regalarle a su corazón más comprensión. Sí, sí. Flexibilidad. Bien. Sí. Bien hecho. Ahora pregúntale a ese ser, ¿a qué se debía ese cansancio de Adán? A lo mismo, que andaba mal. Que me faltaba. ¿Cómo así? Que me faltaba más amor, más cariño. Uh-huh. Eso significa que ya vas a ser más amoroso, Adán. Sí. Eso, pon ahí en tu corazón. Todas las personas nos derretimos cuando nos aman. Y bien decía mi abuelo, que más vale una gota de miel que un puñado de hiel. Sí. Entonces quieres poner mucho amor para tu familia. Sí. Comprensión. Sí. Bien. Pregúntale si tienes que saber algo más o ya estás listo para regresar. Ya no. ¿Con eso ya está bien? Excelente. Ahora dale las gracias. Y para mi aprendizaje, quisieras preguntarle, ¿por qué se esperó para llegar a ese planeta? ¿Por qué tenía que llevarte ante el brujo? Para decidir. Okay. Para que tú decidieras. Sí. Bien hecho. Ahora te comprometes a ser flexible, amoroso. Sí. Eso, muy bien. Ahora dile, si ya estás listo. Ya. Para regresar. Ya. ¿Quieres dejarle a él el mal genio? Sí. Lo enojoncillo. Sí. Eso. Entonces déjalo ahí, ya no hace falta. Ya. Bien hecho. Bien hecho. Ahora pregúntale si él te regresa o prefiere que lo haga yo. Dice que él. Bien. Entonces yo voy a guardar silencio. Harás varias respiraciones profundas, Adán. Y cuando estés listo y él te regrese, podrás abrir tus ojos que ya terminamos. Buenos días. Bien. ¿Cómo está usted? Bien. ¿A dónde andaba? Por allá. ¿Lejos? Sí. ¿Se fue muy lejos? Sí. ¿Cómo se siente ahora? Bien. Tranquilo. ¿Cuál fue el aprendizaje de hoy? La más importante de todas. Bueno, yo sé que todas son importantes, pero la más, la más. La más, la más. Haber estado con mi papá. ¿Verdad que sí? Ya sabemos que está bien. Sí. Entonces ya no hay de qué nos ponernos tristes ni preocupados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Cuál los vi? De ahorita de la sesión. ¿Todo? Todo. Okay. Sí. Permite publicar su sesión, Adán. Pues, ahí verá. Ahí verá. ¿Cómo que ahí veré? La publicamos, es bonita. La publicamos, bien hecho. ¿Qué fecha es hoy? 28. ¿Qué fecha es hoy? Oh, estamos iguales, no sabemos la fecha de hoy. Ayer estuvimos a 9, hoy estamos a 10. Es 11. Ah, Dios mío. 11. Pasaron 4 días. 11 de junio del 2015. ¿En dónde estamos? ¿En qué ciudad? Ándele ya, ahora sí, ya está de regreso. Ya. Muy bien. ¿Cómo se siente? Bien. Bien, ¿cómo bien? Bien tranquilo. Bien tranquilo, amoroso, flexible, listo para una segunda etapa de vida. Yo creo que sí. Ándele, eso me gusta, muy bien. Quédese ahí tantito, no se me vaya mucho.